¿Ustedes venían pasando por aquí y lo vieron? Claro, estábamos tomando desayuno aquí en el cerro con unos amigos y ahí escuchamos unos gritos y vinimos a ver. ¿Escucharon gritos de alguien? Sí, un caballero que andaba trotando también y lo encontró el cuerpo, vinimos para acá y vimos, dieron un aviso a carabineros, llegaron caballeros. Oye, ¿una persona que andaba trotando lo encontró? Claro. ¿Y ese hombre gritó, se asustó? Se asustó y salió corriendo para acá, para arriba también. ¿Estaba colgando? ¿Cómo estaba? Estaba colgando, murió desnucado también. Porque tenía el cuello... Oye, ¿en el árbol allá abajo? En el árbol, claro. ¿Cómo era el hombre más o menos? Era viejo ya, tenía como 45, 50 años. Era bien de edad. ¿Cómo andaba vestido? Andaba con una bolera azul, blue jeans, zapatillas. Ahí hubo carabineros y sacaron el cuerpo. Claro. Vino detective también, servicio médico legal. Y ahí vieron el cuerpo un buen rato, esto fue como las 9:30 de la mañana. Y se lo llevaron ahora.